Capítulo vigésimo primero. La avispa sable. La risa persuasoria, también conocida como avispa sable, es una especie perteneciente a la familia Ichneumonidae subfamilia Risinae. También se conocen colectivamente como avispas ichneumónidas gigantes. Risa persuasoria, que significa ladrón persuasivo, es una de las avispas Ichneumon más grandes de Europa. La longitud de los adultos varía de aproximadamente 10 a 20 milímetros en los machos, hasta 20 a 40 milímetros en las hembras, más aproximadamente de 20 a 40 milímetros del ovipositor. Es esta una especie elegante y muy articulada, con el cuerpo de color negro y manchas blancas largas patas marrones y grandes antenas negras. Su abdomen está estrechado en la base y se une al tórax por un pequeño estrangulamiento. Las hembras poseen un gran ovipositor y las larvas son ápodas. Esta especie es un conocido parásito de larvas de insectos xilófagos que viven en troncos caídos de píceas. Estos troncos son ricos en larvas de capricornios y de himenópteros giricados. La hembra de risa persuasoria detecta con ayuda de sus órganos sensoriales las larvas situadas en la madera a 3 o 4 centímetros de profundidad. Ayudada de su largo biscapto, perfora profundamente la madera y, seguidamente, la cutícula de la larva, depositando en ella uno de sus huevos. La hembra invierte alrededor de media hora para poner cada huevo en una larva. Una ardua tarea para poder asegurar su descendencia. La larva no tarda en aparecer alimentándose de los tejidos vivos de la larva a la que parásita. Hay que destacar el instinto que guía a las larvas de esta especie. En realidad, el adulto tiene una existencia tan corta, tan solo unos pocos días, que no tiene tiempo para enseñarla a alimentarse. Este insecto, se ha empleado con éxito en la lucha biológica llevada a cabo en Australia, para mantener a raya las poblaciones de una especie de Sirex. Una generación de Sirex puede asegurar el desarrollo de tres generaciones de Rissa.